un año más. También la cofradía de San Pedro Alcántara celebra el día de mayo, el día de las flores. ¿Qué tal, Emanuel? Muy bien, muy bien. La verdad es que es una tradición que empezamos hace ya algunos años, de celebrar la Cruz de Mayo aquí con la cofradía, y gracias a su esfuerzo que se ha consolidado durante años, yo creo que bueno, que se ha consolidado como una tradición, y otro año más disfrutando, ¿no?, de una fiesta muy típica nuestra, y que gracias a la cofradía pues hace que no se olvide. Bueno, también ese espacio, la cofradía, los mayores, que celebran con mucha alegría, ¿no? Sí, la verdad que hay muchas actividades, y hoy es un día, una tradición importantísima, y que creo que hay que seguir potenciando. Muchas gracias. Hablamos con don José Eduardo, las calles llenas en San Pedro. Sí, la verdad que es una alegría que esta Plaza de los Enamorados esté con este ambiente y disfrutando de una tradición que estamos recuperando, que son las cruces de mayo. Y la verdad que también hay que apoyar a la cofradía, como no, y hoy es un día para estar aquí, para disfrutarlo, y arrancamos lo que son las cruces en Marbella, porque el fin de semana que viene va a ser también el día grande, el sábado en concreto, en el casco antiguo, y yo creo que es una tradición muy bonita que tenemos que recuperar. Espacio, lo que quiera vivir ese momento en San Pedro y luego pues en Marbella. Por supuesto, yo creo que eso es lo bueno que tiene nuestro municipio, que tiene actividad por todos los rincones y tiene dos zonas magníficas para poder disfrutar en cualquier momento: San Pedro, en Marbella o en cualquiera de los centros de mayores, como tú has podido comprobar, que también tienen su fiesta, su Cruz de Mayo. Yo creo que no hay excusa para dejar de venir a Marbella. Gracias. Gracias a vosotros.